Todo se lo debemos a que en un momento nuestro único cliente, del que dependían todos nuestros ingresos, decidió terminarnos el contrato. Hola, mi nombre es Alfredo Ángel y los invito a conocer mi fracaso exitoso, donde les contaré la historia de cómo 4 meses después de entrar en nuestro emprendimiento nos cancelan el único cliente que teníamos y eso nos llevó a tener operaciones en 12 países de Latinoamérica. Fundamos Aldeamo en el año 2004 con mis socios, buscando traer tecnologías y firmes a nuestro propósito de conectar a personas con sus audiencias a través de tecnología. Aldeamo empezó en el 2004 haciendo ringtones y servicios de entretenimiento móvil para teléfonos que no eran inteligentes. En esa época todavía no existían los teléfonos inteligentes, pero pues hoy en día tenemos una serie de servicios corporativos para cualquier entidad que quiera comunicarse con sus audiencias a través de tecnología, como por ejemplo WhatsApp, email, SMS y pues mensajes de voz. La historia que les vengo a contar es una historia de tecnología, pero de tecnología muy diferente a la tecnología que tenemos hoy en día. Este es el año 2003. Los teléfonos móviles en Colombia pues estaban apenas iniciando. Había menos del 15% de la población que tenía teléfonos móviles y los teléfonos no eran inteligentes, eran lo que hoy en día conocemos como los panelas. Pero en esos teléfonos uno podía personalizar el tono que sonaba cuando alguien lo llamaba a uno y también podía ponerle unas imágenes a ese teléfono, no como lo harían hoy en día con un teléfono inteligente, que es descargándolo de internet. En esa época lo tenían que recibir por un mensaje de texto y uno lo instalaba en su teléfono y había diferentes tonos y diferentes imágenes dependiendo del tipo de teléfono que existiera. Cada día vendíamos más y cada día vendíamos más y cada día vendíamos más, hasta que cometimos un error de crecimiento y nos saltamos ciertos procedimientos con el operador celular. En mi percepción no fue algo muy grave, pero pues también doy fe que éramos muy nuevos y muy primíparos en esto. Y el 17 de mayo del año 2004 recibimos una carta de ese operador celular diciéndonos: oiga, ustedes son muy queridos, muy chévere lo que ustedes están haciendo, pero como se saltaron estos procedimientos, les vamos a tener que terminar el contrato. Y nosotros nos quedamos fríos, porque era el único cliente que teníamos y la única forma que teníamos de monetizar. La monetización se hacía por los cobros que el operador celular directamente hacía. Si era un celular prepago, pues sacaba el saldo prepago; si era un pospago, lo metía en la cuenta del usuario para que éste la pagara a final de mes. O sea que nos quedamos sin nada, sin cómo vender. Tratamos de pelear, hablamos con un par de abogados, pero todo el mundo nos dijo: no hay nada que hacer. Estos señores están en su derecho. Dentro del contrato, que uno nunca se lee, porque son como 40 hojas y uno nunca se lee, ahí dice ABC y usted se saltó B y pierde. Y durante más o menos una semana y media, nosotros pensamos que ese era el fin de nuestro negocio. Estábamos muy tristes, estábamos acostumbrados a que empezábamos a vender muchísimo y teníamos muchísimo potencial y pues esto no pasa. Lo que yo recuerdo que empezaron a pasar fueron dos cosas. La primera que empezó a suceder es que el sistema seguía tratando seguía recibiendo pedidos de gente para que le enviara los mensajes pues con el tono. Y nosotros al principio lo veíamos con ojos de tristeza, como que no, pues mire, es que todavía esta gente está pidiendo y está pidiendo y está pidiendo y nosotros no podemos, pues no tenemos la conexión con el operador y pues no podemos entregarle, pues claro, echados a la pena. Pero después nos dimos cuenta que algunas de estas peticiones no venían de Colombia, venían de otros países. Y un país de donde venían muchas de esas peticiones era Perú. Y entonces, pues tomamos un avión, nos fuimos a Perú y nos buscamos una persona de confianza que quisiera ser socio de nosotros en Perú, y con esa persona fuimos al operador celular de Perú a decirle: oiga, mire, como el portal de Terra también tiene el periódico de Perú, aquí hay esta opción, que no sé si usted la ha visto, y aquí usted puede empezar a descargar tonos. Y tenemos tantas peticiones de usted de Perú, mírelas acá en unas estadísticas que nosotros llevábamos. Y el señor de Perú nos dijo: buenísimo, como ya tienen esto, entonces terminemos de hacer las conexiones, hagamos un contrato aquí y empecemos. Se acabó el primer mes y el señor del operador celular nos dijo: muy bien, vendimos tantos tonos, según el acuerdo que tenemos, la plata que le toca a usted, porque entonces nos pagaban a nosotros y nosotros le dábamos la plata que nos correspondía a Terra. La plata que le toca a usted es tanto. Mándeme la factura de su empresa y la Cámara de Comercio, pero en versión peruana. Nosotros no teníamos nada, no teníamos empresa constituida, no teníamos nada. Le dijimos al operador celular: no, ¿sabe qué? Es que eso todavía es muy poquito dinero. Guárdenlo ahí unos meses mientras que se acumula y después usted no lo paga. Pero pues era pura mentira, era que no teníamos cómo cobrarle. Y paralelo a que empezamos a hacer esto, estos trámites para empezar a cobrar, empezamos a hablar con otros operadores aquí en Colombia para que nos conectaran también, y ya teníamos cifras y datos para mostrarles. Y además dijimos: oiga, ¿y por qué no vamos a hacer esto en otros países? Y entonces decidimos también hacerlo en Centroamérica. Nos buscamos una persona conocida que le interesara ser socio de nosotros. Nosotros poníamos toda la tecnología y esta persona local nos iba a ayudar a hacer los contactos con los operadores. Fuimos a los operadores de Centroamérica y arrancamos en Centroamérica. Y durante varios meses logramos empezar a componer la compañía, y nuestros ingresos en Colombia seguían siendo cero porque no teníamos operador para conectarnos y estábamos trabajando con nosotros para podernos conectar. Pero en Perú teníamos ingresos, en Centroamérica teníamos ingresos. Y cuando logramos conectarnos en Colombia con los otros operadores, no los que nos habían cortado el contrato, pues empezamos también a crecer, y a crecer de una forma diversificada desde el día cero. Desde el día cero somos una compañía, pues no cero, pero casi cero. Somos una compañía que opera en diferentes países, somos una compañía que tiene presencia local, clientes, empleados en 12 países de Latinoamérica hoy en día. El 80% de nuestras ventas pasan por fuera de Colombia, y todo se lo debemos a que en un momento nuestro único cliente, del que dependían todos nuestros ingresos, decidió terminarnos el contrato, y si no hubiera sido por eso, yo creo que nosotros no tendríamos la huella que tenemos en Latinoamérica y no seríamos la empresa diversificada que somos hoy en día. A ver, si no nos hubiera pasado esto con el operador celular, creo que a nosotros nos hubiera costado mucho trabajo salir de Colombia. Y lo digo porque estamos hablando del año 2004. En el año 2004, considerar salir de Colombia con un emprendimiento de tecnología no era muy común. Hoy en día las empresas que reciben inversión, generalmente los fondos que invierten les dicen: bueno, listo, pero esta plata es para que entre al mercado X o al mercado Y. Y hay unas ganas de pensar en grande que en el 2004 no eran tan comunes. Una cosa importante en tiempos de crisis es poder contar con gente que uno pueda conversar de frente sobre lo que está pasando y que le ayuden a encontrar opciones. Yo pues le doy gracias a la vida que desde el día cero tengo unos socios muy buenos en los que confío y que comparten mis valores. Nos ayudamos mucho el uno con el otro a conversar y a mirar las cosas de forma que no fuera el fin del mundo. Indudablemente uno se desmoraliza, uno le pierde un poquito la fe, pero lo que yo he aprendido es que uno no se puede quedar quieto, tiene que tomar acciones, tiene que empezar a moverse y cuando uno empieza a moverse en la peor de las crisis, como que todo el universo empieza como a alinearse con lo que uno quiere y termina ayudándole y uno termina saliendo de ahí. Una de las características más importantes de cualquier emprendedor es la resiliencia. Creo que esa resiliencia pues nosotros la hemos demostrado durante varios años en nuestro emprendimiento. También la capacidad de adaptarnos, pero sobre todo yo soy una persona que maneja muy bien la incertidumbre, que el hecho de que no sé exactamente qué va a pasar no me desmoraliza. Una recomendación para los emprendedores es que, sobre todo al principio, no escatimen en todo lo que tiene que ver con asesoría legal y todo lo que tiene que ver con asesoría financiera y tributaria. Esas son cosas que a uno no le parecen importantes al principio porque uno, pues, la verdad no entiende mucho, pero esos problemas de infringir el contrato o de hacer algo que la contabilidad que quede mal, pues son de verdad problemas serios que después pueden traer consecuencias muy graves. En nuestro caso, no haber leído el contrato bien con alguien que nos pudiera asesorar y no haber sido estrictos con el procedimiento, pues nos costó. Pero creo que si lo tuviera que volver a hacer desde cero, indudablemente me asesoraría mejor. Me asesoraría mejor de abogados y de gente que me pueda indicar qué hacer y qué no hacer. Varios años después, cuando ya fuimos seleccionados como emprendedores en Endeavor, pues seguimos teniendo crisis, seguimos teniendo problemas. Uno muy serio en el 2016, y Endeavor, a través de un comité asesor que nos asignaron y de personas que tienen muchísimo más experiencia que nosotros haciendo negocios, pues nos ayudó a salir de esa crisis del 2016 y nos han acompañado durante todo el proceso y nos tienen hoy en día pues vendiendo la mayor cantidad de dinero que hemos vendido en la historia de la compañía y siendo lo más rentables que hemos sido en la historia de nuestra compañía. Entonces, el papel de Endeavor de verdad que nos hizo falta ya en el 2004 cuando tuvimos esta primera crisis, pero hoy en día le damos gracias que somos parte de la red y que nos ayudan y que nos apoyan y sobre todo que nos motivan a pensar en grande, nos motivan con ejemplo, con la conversación con otros emprendedores, a que sea donde estemos hoy en día con nuestro emprendimiento, se puede pensar en grande, se puede soñar aún más y pues eso es lo que queremos nosotros todo el día hacer y transmitirle a nuestros colaboradores y es gracias al apoyo que hemos tenido de parte de Endeavor.